Clinton Eastwood, o Clint Eastwood, nació en San Francisco, California, el 31 de mayo de 1930. Actor, director, guionista y productor de cine estadounidense. Se llamaba igual que su padre, que era trabajador del sector de la metalurgia, y su madre, Margaret Root, empleada de una fábrica de IBM. Hasta 1940, la familia cambió de residencia en varias ocasiones en busca de trabajo para el padre, a lo largo de toda la costa oeste de los Estados Unidos. Finalmente se establecieron en Piedmont, California, donde vivieron en una de las zonas más ricas de la localidad. Tenían una piscina perteneciente a un club de campo y cada uno de los hijos tenía coche propio. Clint estudió en Piedmont Junior High School y poco antes de comenzar sus estudios secundarios en esta localidad, atravesó con su bicicleta por el césped de las instalaciones deportivas del instituto y lo destrozó, motivo por el que le impidieron estudiar allí. En su lugar, tuvo que matricularse en el Instituto Técnico de Oakland, donde repitió curso debido a sus malas calificaciones. El joven Eastwood tuvo numerosos empleos, entre ellos el de socorrista, repartidor de periódicos, empleado de tienda, bombero forestal y caddy de golf. En 1951 trató de matricularse en la universidad, pero fue reclutado por el ejército de los Estados Unidos y destinado a Fort Ord, California, durante la Guerra de Corea. Allí fue socorrista e instructor de natación durante todo el servicio militar. Mientras regresaba de una visita de fin de semana a sus padres en 1951, el avión bombardero Douglas AD, del que era pasajero, se quedó sin combustible y se estrelló en el mar cerca de Punta Reyes. Eastwood y el piloto escaparon de la aeronave mientras ésta se hundía y, con ayuda de un bote salvavidas, nadaron 3,2 kilómetros hasta la costa. Su primer papel relevante fue como actor secundario en el reparto de la serie de televisión Round Hide, que se extendió desde 1959 a 1965. ¿Y estas personas? Me acompaña. ¿No son parientes? No. ¿Qué va a hacer con eso? Lo comeremos. ¿Qué dijo? Y otra cosa no hay. He visto gente hambrienta, pero ustedes... ¿Quiere esperarme? Enseguida vuelvo. ¿Y volverá? Estoy con un arreo. No está muy lejos de aquí. Les traeré un poco de alimento. Oh, a propósito. Encontramos un hombre en nuestro campamento. Muy malherido. ¿No saben quién puede ser? No. Bueno, espéreme aquí entonces, ¿eh? ¿De acuerdo? Sí. A finales de 1963, el compañero de reparto de Eastwood en Rawhide, Eric Fleming, rechazó una oferta para protagonizar un western hispano-italiano titulado Por un puñado de dólares, que se iba a rodar en España y sería dirigido por el entonces desconocido Sergio Leone. El actor Richard Harrison estaba convencido de que Clint Eastwood podría interpretar a un cowboy de manera convincente y lo propuso para el papel. El actor vio la oportunidad de escapar de su imagen de la serie de televisión y firmó un contrato de $15,000 por 11 semanas de trabajo, más el obsequio de un coche Mercedes-Benz al final del rodaje. Eastwood dijo, tiempo después, sobre la transición de la serie western televisivo a la película Por un puñado de dólares. En Rawhide, me cansé de interpretar a un buen tipo, al héroe que ves ancianitas y perros y era amable con todo el mundo. Decidí que era el momento de ser un antihéroe. Eastwood ayudó a crear el estilo del personaje del hombre sin nombre. Y aunque el actor no era fumador, Sergio Leone insistió en que debía fumar cigarros como ingrediente esencial de la máscara que estaba intentando crear para su solitario protagonista. El actor completó su apariencia comprándose un poncho mexicano en Almería, que luego sustituyó por un zarape mexicano.
Por un puñado de dólares, resultó ser todo un hito en el desarrollo del género de los spaghetti western, en los que se retrataban un oeste de Estados Unidos más salvaje y desolado que en las películas estadounidenses de este mismo género, y donde se cambiaban los estereotipos norteamericanos del héroe del oeste por un antihéroe moralmente ambiguo. Y en la última entrega de la trilogía, El Bueno, El Malo y El Feo, en la que una vez más volvía a poner cara a un misterioso hombre sin nombre, Lee Van Cleef era un cruel buscafortunas, el malo, y remataba el trío protagonista Eli Wallach en su papel más recordado, El Feo, interpretando al astuto bandido mexicano Tuco Ramírez. La historia gira en torno a la búsqueda de oro confederado enterrado en un cementerio. Durante la filmación de la escena de la voladura del puente, Eastwood le pidió a Wallach que se retiraran hacia lo alto de una colina. «Yo sé de estas cosas», le dijo. «Mantente lo más alejado posible de los efectos especiales y de los explosivos». Minutos después, se produjo una explosión prematura que pudo haber matado a Eli Wallach. Clint Eastwood dice sobre el personaje del hombre sin nombre: «Quise interpretarlo con pocas palabras y crear toda esta sensación a través de la actitud y el movimiento. Era el tipo de personaje que llevaba imaginado desde hacía tiempo. Sentía que cuanto menos decía, más fuerte se hacía y más crecía en la imaginación de los espectadores». La trilogía del dólar no se estrenó en los Estados Unidos hasta 1967. Pero los tres films fueron un éxito de taquilla, en especial la última entrega, lo que convirtió a Eastwood en una gran estrella de cine. Sin embargo, los críticos fueron muy duros con los spaghetti western, lo que marcó el principio de la batalla del actor por ganarse el respeto de los críticos estadounidenses. El estrellato le deparó más papeles en el cine a Eastwood. Firmó para protagonizar el western revisionista americano La Marca de la Horca, en 1968, en el que interpreta a un marshal que busca venganza tras ser ahorcado y dado por muerto. Con el dinero que había ganado gracias al éxito de la trilogía del dólar, Eastwood fundó, con ayuda de su contador y asesor, Irwin Leonard, su propia compañía de producción, Malpaso Production, llamada así por el arroyo Malpaso, que hay en la propiedad de Eastwood en el condado de Monterrey, California. El productor Leonard consiguió que La Marca de la Horca fuera una coproducción con United Artists, y cuando el film se estrenó en julio de 1968, fue un gran éxito de crítica y público. Con la película El Desafío de las Águilas, en 1968, el actor dejó momentáneamente sus papeles de cowboy. Ambientada en la Segunda Guerra Mundial, recrea la infiltración tras las líneas enemigas de un grupo de paracaidistas para rescatar a un general estadounidense preso en una fortaleza de la Gestapo en los Alpes. Richard Burton interpreta al líder del grupo y Eastwood a su hombre de confianza. En la década de 1970, alcanzó la fama interpretando a Harry Callahan en la serie de películas de Harry el Sucio, convirtiéndolo en un ícono cultural de masculinidad. Debutó como director en 1971 con la película de terror psicológico Obsesión Mortal o Escalofrío en la Noche. Por su trabajo en Los Imperdonables en 1992 y en La Chica del Millón de Dólares en 2004, Eastwood fue galardonado con los premios Oscar a Mejor Director y Mejor Película. Además de dirigir muchas de las películas que le han convertido en una estrella de cine, Eastwood ha dirigido otros films en los que él no actúa, como Río Místico y Cartas desde Iwo Jima, por lo que fue nominada a los Oscar. Eastwood ha sido especialmente aclamado por la crítica en Francia, también por películas que no fueron muy bien recibidas en su propio país, y por ello ha sido galardonado con los más altos honores del país europeo. En 1994 recibió la Orden de las Artes y las Letras de la República Francesa, y en 2007 la Legión de Honor. En el año 2000 recibió el León de Oro a toda su carrera en el Festival Internacional de Cine de Venecia. En 2011, una de las hijas de Clint Eastwood, Allison, dijo: «Mi padre tiene 8 hijos de 6 mujeres». El actor ha sido descrito como un mujeriego en serie. Sixteen, 17, 22.
Desde 1967, Eastwood, con su propia productora de cine Malpaso Production, ha producido la mayor parte de sus películas. También, Clint Eastwood fue alcalde de la localidad de California de Carmel by the Sea desde 1986 a 1988. He aquí una recorrida a través de la increíble cantidad de películas en las que participó como actor o como director. No hay dudas que será por siempre el rey del western, el vaquero de nuestras más aplaudidas películas del oeste. Si te gustó, dame un like, suscríbete a mi canal y activa la campanita para que te avisen la próxima biografía de otro actor del oeste.